Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí batallando para llevarles a ustedes a este lugar. Hoy traemos conductor resignado que nos va mojando. Pero estamos aquí transmitiendo para ustedes. Eso y más, ¿no? Estamos en vivo, señores. Estamos en vivo. En otra aventura más. ¿Cómo están, chicos? ¡Salúdenme! Hay mucho ruido y hay demás. Vamos a una investigación también. Aquí traemos el designado, porque el designado no, nadie lo designó, pero bueno, él anda por aquí. Buenas noches, ¿cómo están? El viento mueve el estabilizador.
indignado. Magdalena Martínez, gracias. Bendiciones también. Thank you.
Qué pericia la de Don Miguel. Que sí es. Mira nada más eso. Mosco. Más con las luces, no con la acción. Ahí está. Ahí está. Hay que tratar de colocar. Hay muchísimas con azul, saca el azul. La verdad que hay bastantes moscos con en este lugar. Saca el azul, está adelante. Noé Mata, saludos. Estamos dentro de lo que es el templo. Este templo estaba consagrado a la Virgen de los Dolores. Hola. ¿Alguna entidad que se encuentre en este lugar que se quiera hacer presente esta noche? Hola. Hola. Tenemos a Espíritu. ¿Escuchan voces? No, fue lo que yo lo grabé acá y lo pasé. Estamos en medio de la presa, en este templo que tiene muchos años y que obviamente ahorita que ha bajado el nivel de la presa se puede accesar. Hay muchísimos moscos, obviamente, ustedes pueden verlo. Creo que sí, Israel. ¡Hola! ¿Alguna entidad que se encuentre en este espacio que quiera hacer presencia esta noche? Israel Ponce, saludos a tu mamá. Imagino que está viendo contigo la transmisión. Acércate. ¿Hay alguien aquí? Mira, Eric. Muchas plasmaciones en el lugar. Estamos cubiertos, a lo mejor no me van a escuchar muy bien porque realmente hay muchísimo mosco. Miren eso. Y
en las plasmaciones que se ven. Muchísimas moscas. Estamos totalmente cubiertos de la cara precisamente porque hay muchísimo mosco aquí. Estamos en el medio de este templo consagrado a la Virgen de los Dolores, en una antigua comunidad que lo tuvieron que reubicar cuando se construyó la presa. Voy a colocar luz blanca para que vean dónde estamos. Nada más que cuando colocamos la luz blanca, obviamente los moscos hacen más acto de presencia. Hay muchísimo mosco. Vean. Esta es parte de la cúpula. Está listo. Ahorita lo ponemos, ¿no? Hay muchísimos moscos. Estamos en el agua, o sea, actualmente estamos en una lancha. Pueden ver allá a lo lejos la ciudad de Guanajuato. Muchísimo mosco. Es posible estar grabando con luz blanca porque obviamente la luz los atrae. Pueden vernos acá completamente lleno de moscos, porque sí hay muchísimo. Está completamente lleno. Voy a apagar la luz blanca porque eso los atrae muchísimo. Tenemos moscos en los ojos, en todos lados. ¿Tú estás avisado? Sí, es que está. Hay muchísimo mosco. Pero no pican eso. No pican los moscos. Los moscos nada más. Obviamente. Muchísimos. Es que obviamente se meten a los ojos, a la nariz. Y hay que estar totalmente cubiertos para esa situación. Se meten a los oídos, que eso es lo más molesto. Vamos a colocar. Hola. ¿Hay alguien en este lugar? Venga. A cualquier entidad que se encuentre en este espacio. Comunícate con nosotros. Portal en 3, 2, 1. Hola. Escúchame. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en este lugar? Si estás aquí, comunícate. Utiliza este aparato y comunícate con nosotros. Haz presencia. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Si estás aquí, utiliza los elementos y comunícate.
¡Habla! Dime quién eres. ¿Cuál es tu nombre? ¿Aarón? ¿Aarón? ¿Eres un niño? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Aarón? ¿Estás aquí? ¿En cuál? En aquella. Ahorita se ve como una luz bajo, una sola. Ay, pinche esta belleza. Sí, dije apaga la luz. ¿Quieres que apague la luz? Apaga la luz. Si apago la luz, te vas a acercar. Háblame bien. Háblame. ¿Cuál es tu nombre? Querías que apagara la luz, ya lo hice. ¿Estás aquí? ¿Hay alguien en este espacio? ¿Hay alguien más aquí? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? Que existe en este espacio por el 3x3, yo te evoco a que hagas presencia y nos permitas estar aquí contigo. ¿Quieres hablarme? En nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo,
¡Habla! ¿Cuál es tu nombre? ¿Hay alguien más aquí? Si hay alguien más, contesta. No venimos a molestarte. Solo queremos que hagas presencia. Salgan. Hay muchísimas plasmaciones en las... Mira. ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Vas a hablarme? Vean eso. ¿Viste la plasmación que está ahí al fondo? Cuidado. Oh, yo lo vi. ¿Estás aquí? Háblame, te pido que me hables. ¿Por qué te callas? ¿Escucho, verdad? Si me escuchas y estás aquí, da un golpe. ¿Qué hace? Se ve algo en el... Si no te molesta que estemos, ¿por qué me dices que salga? ¿Cuántos son? ¿Tienes el espíritu, no? Sí. ¿Dónde estás? A través de este elemento, comunícate con nosotros. Háblame. Haz presencia aquí. ¿Cuál es tu nombre? Contesta. Yo te evoco. ¡Hazte presente! ¡Ven y acércate! ¡Hola! ¿Quién eres? Thank you.
Hola. Ven. Ven y habla. Limpia todas estas situaciones. Quiero que te comuniques conmigo. Algo que necesites. Necesitas luz. ¿Estás aquí? Ven, contesta. Hola, aquí te quiero, ven. Obviamente la situación es que ustedes puedan ver dónde estamos. Apago los pies, ¿sí? Estamos en un lugar que estaba consagrado, es una iglesia consagrado a la Virgen de los Dolores. Había unas comunidades en este lugar antes de que se hiciera la presa. Estamos en la presa La Purísima de Guanajuato, pues ya parte de Guanajuato e Irapuato. Y en este lugar, aparte de todas las tragedias que han sucedido, pues este lugar tiene este enigma de que en este espacio está en medio del agua. Perdón, pero hay muchísimo mosco. Muchísimos moscos. La verdad es que es impresionante la cantidad de moscos que hay aquí. Tenemos que estar cubiertos completamente todo el rostro porque los moscos están a la orden del día. Y se meten en los oídos, se meten en la nariz. Es algo impresionante. Vamos a colocarnos otra vez con luz azul porque la verdad es que cuando enciendes la luz blanca, los moscos obviamente se alteran más. Y es impresionante el lugar, la verdad. Es una de las exploraciones que teníamos ganas de hacer, precisamente porque tiene un elemento muy importante que es el agua, conductor de energías. Obviamente, todas las tragedias que han sucedido en este lugar, vean este rostro que está aquí, lo que conforma esta parte de la cúpula. Miren, Memo. Está muy impresionante.
Muchos rostros, no sé si alcancen a ver ese. Con cuidado porque se mueve muy feo la lancha. Vean nada más eso. Muy grande la plasmación. Esta paraidolia está enorme, como si fuera un rostro enorme. No sé si logran ver. También la puerta se puede ver un rostro como de un niño. La parte nada más abierta. Se ve muy tenue. Y se me fue la señal. Y regresé. Es un poco complicado, la verdad. Tomen capturas. Tomen capturas, señores. Estamos aquí por ustedes, así que sigan compartiendo, chicos. La verdad es que está impresionante el lugar. La iglesia de Dolores, de la presa La Purísima, que nos permite el nivel del agua ingresar, pues. Precisamente. Muchísimas plasmaciones, la verdad, reina. Hay muchísimas, muchísimas plasmaciones. Sí, son muchos rostros los que están en este espacio, lo que se alcanza a percibir en las paredes. Luisa Nava, saludos, gracias. Algunos rostros se ven de tranquilidad, otros se ven de terror o de miedo. Y otros. Y este elemento, vean, en el agua. Muchísimas cosas. Nos narraba hace rato don Miguel que van como tres ocasiones de que ha escuchado el lamento aquí de la Llorona. La primera vez fue hace, tenía 20 años. ¿Qué le pasa si nos cuenta esa vez? Cuando usted tenía esos 20 años, todavía estaba la, no había, todavía no estaba la presa, no, ¿verdad? No, todavía no. ¿Cuándo se hizo la presa? No, todavía no estaba la presa. Yo tenía una novia aquí en este rancho y... ¿Estaba bonita? Pues sí, por eso... Por eso la traía, dije. Por eso la traía. Y... Don Miguel, ¿cómo es el ruido de la Llorona? ¿Cómo es el lamento de la Llorona? Mira, es un lamento así que... Pues no te lo voy a decir como lo hace, pero... El lamento que lo es, si te estremeces, o sea, sientes un escalofrío así como que nunca estás acostumbrado a oír esos lamentos y la verdad que no me dio tanto miedo porque pues, estaba con otro primo y dije, no. ¿Cómo sintió el cuerpo? Pues nada más como escalofrío, nada más. Mucho escalofrío. ¿No se le durmieron los pies? No, o... nada, no, nada más escalofrío. ¿Ganas de correr? No, tampoco, no. Mira, uno no es tan una persona así como para asustarte así de decir, ah, voy a correr porque pues, no me van a hacer nada. Simplemente es un lamento que escuchas y te lo grabas y se te queda. Pero no fue esa vez nada más, o sea, fueron como 3-4 veces que lo escuché. Y yo dije, ah, yo ya estoy acostumbrado a escucharlo. Y las otras veces estaba con más gente. Y igual tampoco no me dio tanto miedo. A los que sí nunca lo escucharon, sí les dio más miedo porque estaban más pequeños que yo, más eran chavos de 12, 13, 14 años que sí, ah, chingado. Quisieron correr, pero pues, ¿para dónde corrían? Si estábamos todos ahí. Además, pues, el lamento lo escuchas y. No tiene dirección. Y no, no, pues es que no. No sabes de dónde viene. No. Capaz que lo corres. Sí, y lo. Y vas y te. No, no, pero mira, uno de la edad que uno tiene ya sabe que esas cosas, pues las va a escuchar. El que las escuche, a lo mejor no toda la gente las escucha. Pero al menos. Yo de la segunda a tercera vez que ya fue más leve, ya no me dio tanto, no miedo, te digo que no me dio miedo, porque
dibujó aquí como a, en este lugar como a unos 200 metros acá a la parte del río. Fue la primera vez que lo escuché. Pero ya las demás veces fue cuando ya estaba la presa, pero fue allá donde empezamos ahorita a navegar de ahí para acá. Las otras veces fue este. Se siente el emo, yo sí lo he escuchado y se siente horrible. ¿Sí? Que no piensas en nada y solo es correr. Pero te digo yo no. Y te dan cuenta de la leyenda de que cuando la escuchas lejos es porque está cerca. Pues sí, pero no te va a hacer nada. O sea, es. No, es, no, es, pero es pues un, susto, un buen susto sí. Se anda aplicando a mucha gente que es muy cardíaca. Pues sí. Pues yo te digo, yo he venido aquí, ¿no? De hecho, en este templo, pues yo, te digo, a mí me bautizaron, hice mi primera comunión aquí. Yo aquí puedo venir cuantas veces quiera y no. No he visto nada. Solamente he escuchado. Pues así como un murmullo, algo así de que. Porque. Haz de cuenta, pues ya se murió mucha gente de los que yo conocía. Pero yo creo que es como que. Eso se quedó aquí en. Que tú te lo grabas y dices, chingón, pues. A lo mejor es el que está. Hablándole, queriéndole hablar. O algo, pero. Sí, cree que entonces se guarda un poco de energía de la gente que muere aquí. Sí. Por el hecho de que pueda llegar a escuchar sus susurros, su voz. No, sí. De hecho, hay veces que está uno aquí y te, así como que te hablan por tu nombre y dices, ¿quién me habló? ¿Por qué? Pues uno sabe pues que a lo mejor es nada más algo que. Que traigo la mente. Don Miguel, ¿podemos darle la vuelta al templo? Por fuera. Sí, yo creo que no, es que mira, de este lado no se va a poder porque hay una red de este lado. Ajá. Y se nos va a atorar como la que se nos tomó la otra. Pero sí podemos salir aquí al frente. Y ya. Por los costados sí, sí hay redes. De este lado yo creo que sí. Sí hay ejes por acá y imagino que es. Porque si quieres unas fotos, yo traigo fotos aquí de todo lo uh-huh. La parte de afuera. Sí, pero si podemos salir y tomarlo de frente. Uh-huh. Sí, para. Entonces vamos hacer. A colocarnos al frente nosotros, ¿o qué? Un poco la. De frente. A ver, aquí tenemos. Nada más no deje manejar al muchacho porque anda hidratado. Ya salí tú y yo. Sí, mira bien, hombre. Dale vuelta ahí. Al... que va a pasar por el frente para
lejos está impresionante la... esa intención y pues ya por ejemplo ya por ahí ustedes lo vieron. No sé chicos, ¿qué les pareció? Está interesante. Dios, la lluvia no llegó, no hubo viento, ahí se ve que sigue relampagueando por allá. Por todos lados, pero... Esto es para ustedes chicos, qué bueno que lo hayan disfrutado. La verdad nosotros encantados de la vida, estamos por aquí medio de la presa con este elemento agua con tanta energía, en medio de la noche. El conductor ya ahora sí resignado, ya no es resignado. Ahora sí paguen las redes. La verdad que esto dice para una buen brindis con una buena caguama. Mañana del sueño. Vamos a ver, conducir hasta que estemos en. ¿Cómo se llama ella? Para que vean que está en
pasear los zurdos en lancha. Aquí don Miguel no se raja, él dijo, el clima está feo, es de noche, pero vamos a darle. Él dijo, la lancha aguanta para esos climas más. Y yo digo, catalizador es el que no aguanta, ni el clima ni nada, qué bárbaro. Mándalos a la página, Rocío, gracias por todo. Gracias por estar acá. Manden las capturas, por favor, allá a la página. Pues por ahí vamos a ver qué se pudo captar. Era algo que queríamos hacer con el elemento agua. Es un sueño cumplido. La verdad, encantado de la vida. Pues de que ustedes nos hayan acompañado. Obviamente, originalmente lo estamos haciendo. Exactamente. Es el sueño cumplido, el poder explorar lugares que algún otro que le complique. Ya trae la brújula por otro lado. Lo que voy a decir voy ensayando. Ya póngale un GPS al señor porque. El domingo voy a subir la parte que se pudo grabar de las catacumbas a la página de YouTube. Sacramento en exploración, lo voy a compartir por aquí por Facebook para que estén atentos. El domingo 2 de la tarde subimos por ahí el video. Vamos a estar subiendo videos de lo que ya hemos hecho de exploraciones a la página Sacramento Exploraciones. No se quieran por ahí estar compartiendo, denle like, suscríbanse por favor. Nada bonito para los de suscribirse a la página. Y nos vamos con esta hermosa. Vamos a ver si. ¿Cómo se llama? Lo he dicho que corta y casi llegando allá. Para poder subirlo. Entonces, ¿cortamos aquí? ¿Quieres que apague el motor? Nos despedimos. ¿Pero? En medio de este lugar y con el ruido ambiental del agua, nos vamos a despedir agradeciendo el favor de la atención. ¿Qué te pareció, Memo? ¿Impresiones? Es genial, la verdad que un sueño cumplido. Quiero estar en este lugar, ya será al lado de como tal este sitio. Por acá de este lado y vengan a consumir a los diferentes restaurantes. Por ahí el Lindavista también está presente. Por ahí agradecemos también a la señora Mari que nos hizo favor de atendernos ahí en el restaurante Hacienda Purísima. Muchísimas gracias por todo el apoyo, la verdad es que encantados de la vida. Estamos por aquí meciéndonos, ya nos están apoyando, a ver si no nos dormimos. Y la verdad es que ustedes hacen que estemos acá de este lado. Qué bueno que estén compartiendo el contenido, qué bueno que sigan acá con nosotros. La verdad es que nosotros estamos pues encantados de que estén aquí y esto es un sueño cumplido también. El elemento agua, las tragedias que han sucedido en este lugar, el templo que está allá. La verdad es que esta sensación de estar aquí en medio del agua y que nos estén meciendo está genial. ¿Cómo subí y baja este señor? Nos despedimos, señores. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que cada martes a las 11:11 tenemos un relato de terror para que no se lo vayan a perder. Lunes a la banca.
El lunes vamos a tener una exploración en Salamanca, así que también por ahí el día lunes vamos a estar transmitiendo para que no se lo vayan a perder. Nos vamos a despedir de aquí porque más a la orilla se va la señal. Entonces tratar de aprovechar que tenemos señal aquí, como dijimos, era una situación que a lo mejor íbamos a prever que no hubiera señal, pero bueno, todo se confabuló, tenemos señal, tenemos un buen clima. De hecho, pues está haciendo ya un poquito de aire, pero está agradable. La verdad es que estos paseos nocturnos en lancha hay que promoverlos en la noche, ¿no, Miguel? Miren nada más qué rico se siente andar acá en medio de la presa en la noche. Pero la verdad es que encantados. Chicos, gracias por todo el apoyo. No se pierdan, por ahí vamos a estar haciendo más cosas. Tenemos nuevas sorpresas. La verdad que este lugar lo hicimos en particular porque era algo que queríamos hacer ya desde hace un buen rato de tiempo. Encontramos al lanchero valiente que ha sacado el Miguel y que aparte nos contó todas sus anécdotas de qué es lo que le ha pasado en este índole paranormal. Y la verdad es que nosotros encantados de la vida. Gracias por todo el apoyo. Un saludo a todos los que se conectaron. Vamos a guardar el video aquí para que ya se quede a la posteridad y para que ustedes lo sigan disfrutando. La verdad es que nosotros pensamos que no iba a haber señal, pero la hubo y estamos encantados aquí meciéndonos, arrollándonos en el agua. Está excelente el lugar. Muchísimas gracias. Sí, faltó mucho. Saludos al tocayo también, sí, por ahí faltó. Todo bien. Excelentemente bien. Excelentemente bien. Chamba. Bueno, yo les recuerdo que no se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche. Gracias y hasta la próxima. Azul Nikmaj, eres el lado hermoso de mi vida. Yo te quiero con el alma. Gracias, mi niña, por estos 2 años maravillosos. Somos feliz día del maestro. Infinito. A todos los maestros que... Y un saludo a todos los maestros, dice. Muchas felicidades y a las mamás, ¿no? Nos saludamos ese día. Gracias. Un abrazo a todos los maestros. Sí, se la pasé un chingón. Chido, chido, bueno, chido. Conozco alguno que tome, pues, pero pues. Bueno, chicos, no se pierdan el martes 11:11. Otro relato de terror. Y recuerden que yo en este elemento agua. De Machá, estoy aquí. Yo apago las luces.